¡No! ¡No! Esa fue mi reacción. Eh, cuando me enteré que Cyberpunk iba a ser retrasado hasta el 17 de septiembre, gente. ¿Qué pasa? Soy yo, Sargento Esquieta93. Eh, no me lo esperaba, en serio. O sea, me ha sentado como si cogiesen un bate de béisbol y te diesen en los huevos una y otra vez. O sea, ha sido. Me ha dolido bastante porque considero que Cyberpunk es una empresa muy seria, que se toma a sí mismo una empresa seria y eh, trata al público de una forma inteligente y trata sus videojuegos con, eh, a un nivel de dedicación bastante bueno, que diría casi exigente. Eh, probablemente sea el mejor estudio desarrollador de toda, de toda Europa del Este, probablemente, el desarrollador de videojuegos, me estoy refiriendo. Eh, y no acabo muy bien de entender porque a qué viene este eh, retraso tan gigante, ¿no? Porque o sea, no es que sean uno o dos meses, sino que son varios meses. Recordemos que está eh, fechado para el 17 de septiembre de este 2020, ¿no? Es demasiado tiempo, diría yo. No sé, a lo mejor mi opinión... Aunque no tendría mucho sentido porque podría hacerlo de Rockstar, sacar el juego y luego trabajar en el port en nueva generación. Pero bueno, aunque presumiblemente va a ser retrocompatible en PlayStation 5, veremos a ver. No sé por qué muy bien han retrasado este juego. Según un comun el comunicado oficial que ofrecía CD Projekt Red vía Twitter. Eh, yo estoy he por noticias, obviamente, pues no tengo Twitter. Pero estoy pensando en hacérmelo. Eh, la cosa es que, eh, bueno, se argumentaba que eh, ellos eh, no niegan que el juego esté prácticamente ya acabado, está casi en la etapa Gold, ¿vale? Entonces, eh, eso no lo niegan, simplemente argumentan que quieren eliminar muchísimos bugs que se han ido encontrando en esta última etapa, ¿verdad? Y que eh, van a aprovechar también para... Eh, no aprovechar tanto el feedback, porque yo creo que ya obviamente está teniendo ya el juego terminado, no creo que vayan, aunque pudiera ser, que metiesen alguna idea nueva o que hiciesen a lo mejor alguna misión eh, secundaria o, o incluso principal, ¿no? Eh, así, pues bueno, de, de, de últimas, ¿no? De strangis, como se diría aquí en España. Y no mucho más a lo mejor pues que creen algo mejor algún personaje o que quieran remodelar o reestructurizar o reconceptuar no algún por ejemplo algún bar de esta night city no de esta ciudad que es eh, eh, probablemente una, una de las protagonistas no en el viejo el cyberpunk 2077 eh, a lo mejor quieren yo qué sé poner más vehículos qué sé yo a lo mejor están trabajando en ramas de habilidades o una personalización del personaje mayor no para darle una profundidad mayor hombre a ver no es por enseñar los dientes a Cyberpunk pero sí es verdad que joder si me das una patada me molesta no y es un poco lo que ha hecho Cyberpunk. No sé, es que es... Además que ha sido un retraso demasiado, bestia. La han datado para el 17 de septiembre, como digo, de este año, de este 2020. Y joder, es que es demasiado tiempo, tío. Demasiado tiempo. No sé, yo espero que... Por el ritmo de trabajo o por eh, los conceptos que quieran eh, integrar en el videojuego de forma correcta, obviamente. O este tipo de, de cosas eh, de desarrollo y, de y demás. Eh, espero que no tengamos que esperar hasta septiembre. Yo sé que lo adelanten a ser posible dos meses o tres mesecillos, ¿no? Hombre, verano, verano es una buena época porque pese a que no... Un momento. Como iba diciendo, pese a que no hay videojuegos en verano, precisamente se podría aprovechar para lanzarlo, ¿no? Yo creo que sería una... Buena época del año. Bien es cierto que hay mucha gente que se va de vacaciones. Pero hostia, yo creo que las reservas de, de. de Cyberpunk van a. van a aumentar. Porque recordemos que son los autores de The Witcher, de la saga de Witcher, la trilogía y que gracias a la serie eh, se está, teníamos una, hace, una noticia hace pocos días ¿no? de que, el, eh, en, al menos en, en, en lo que viene siendo Steam, la comunidad de videojuegos eh, se ha multiplicado, no ha superado los 100.000 jugadores eh, simultáneos eh, con ese de The Witcher 3 Wild Hunt, eh, que gracias a la serie de Netflix. ¿no? Entonces les va bastante bien, les va bastante bien y me alegro por ellos, porque la verdad que parece ser que son muy buenos profesionales, eh, los chicos de CD Projekt Red y como ya digo creo que considero que es uno de los probablemente el mejor estudio desarrollador de videojuegos de Europa del Este no o sea, es decir estamos hablando de Polonia estamos hablando de bueno no sé si meter Es que República Checa sería más centro de Europa pero podríamos meter también a, a Fora Games que eran ucranianos vale o este, esta zona de... Esta región de Europa... Considero que... Eh, luego está también Techland... Que son polacos también... Eh, considero que... Eh, CD Projekt Red... Creo que es el mejor estudio desarrollador... De Europa del Este... Eh, de videojuegos... Entonces... Uf, me ha molestado... Me ha molestado bastante tío... Me ha molestado bastante... Así que bueno... Espero que... Uf, merezca la pena la espera... Que le hayan... Metido algunas cosas... Si es que van a pulir el juego y reducir el número de bugs de todo lo posible, espero que haya prácticamente casi ninguno. Y no sé, puede ser que estén a lo mejor eh, preparando también una recompensa ¿no? por, por esta espera, porque como ellos bien afirmaban, el juego estaba prácticamente terminado. ¿no? Así que nada, gente, pues dejadme en comentarios qué pensáis de este retraso de Cyberpunk. Eh, también decir que se habían retrasado Final Fantasy VII Remakes, aunque solo fuese un mes, pero bueno, también se ha retrasado. Por ejemplo, Watch Dogs Legion no sabemos fecha, God of Monsters tampoco sabemos fecha, The Last of Us también ha sido retrasado, efectivamente, como ya indiqué hace varios vídeos. Eh... Estaba pensando en más juegos que me vengan a la cabeza. Esperemos que Titan Light eh, 2 de Teglan, los polacos de... de de ese juego no retrasen el videojuego porque estaba, está datado para la primavera de este año y... este 2020 empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal, eh, pero bastante mal. Este mes de enero yo creo que el, el lanzamiento más importante va a ser el Dragon Ball, que creo que se produce este, el 17, creo que estamos hoy a 17 ya. Así que... Empezamos... De hecho, el 2018... El 2018 también fue un, fue un poquillo flojo, pero el 2017 y 2019 fueron eh, bastante buenos. Esperemos que Resident Evil 3 Remake no se retrase, porque como se retrase, eh, me voy a cagar en la puta. Así de claro. Así que nada, gente, eh, dejadme en comentarios qué opináis de todos estos retrasos y sobre todo de este eh, Cyberpunk 2077, si eh, os ha convencido el comunicado que dieron eh, los polacos por vía Twitter, eh, si te lo esperabas, si te has reservado la edición tocha, la edición normal, eh, qué esperas del juego, eh, no sé, este tipo de, de cosas, ¿no? Así que nada, dejadme comentario, ¿vale? Eh, Recordad que soy yo, Sargento 93. Eh, puedes suscribirte si no estás. Eh, activa la campanita para saber cuando subo contenido nuevo a mi canal. Eh, revienta ese botón de like. Eh, si no te ha gustado, pues da dislike. Pero sobre todo, coméntame qué opinas de todo esto, ¿vale? Siempre desde el respeto y la educación. Vuelvo a decirlo, pero lo digo. Si quieres apoyar mi canal, pues lo tienes que compartir todos mis vídeos en, con todos tus contactos y en todas y cada una de tus redes sociales, ¿vale? Así es como me eh, puedes ayudar de momento. Así que nada gente, lo dicho, eh, comentadme qué opináis de todos estos retrasos y de este también Cyberpunk 2077. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Pasad un buen fin de semana. Hasta la próxima.